Les travaux d'investigation scientifique commencent dès les années 1976 avec l'installation de la station de recherche INECOL, l'Institut National d'Écologie, puis par la mise en place du réseau LTER, Red Mexicana de Investigación Ecológica Largo Plazo, le réseau mexicain d'investigation en écologie, et l'implication de l'ORSTOM, l'Office de la Recherche Scientifique et Technique des Territoires d'Outre-mer, aujourd'hui IRD, Institut de Recherche et Développement. L'objectif de ces travaux est de mieux connaître le fonctionnement de cet écosystème endoréique, l'impact des pratiques pastorales ou encore l'impact du changement climatique. Et mi participation en ce studio se refiere à climat, hydrologie, suelo eh, principalement et sa relation avec la composition végétale. Eh, Hacemos pues un seguimiento de la variabilidad climática para ver el efecto que tiene esta sobre las dos comunidades a muy largo plazo. Eh, lo que hacemos al, alrededor de la temática de hidrología, o se hizo en cinco o seis años, fue estudiar en, en, en una toposecuencia eh, la, el funcionamiento hidrológico desde la parte más alta del paisaje, que es el relieve, hasta la parte más baja, que es la playa, y en ese inter encontramos las dos comunidades estudiadas. Eh, al interior de ya de los sitios experimentales, que son este cuatro bloques al azar por comunidad de vegetación, que comprenden eh, cada uno de ellos cuatro es, exclusiones que nos permiten ver los efectos por un lado de manera natural eh, incluyendo todos los herbívoros eh, principales que se estudian enseguida eh, se limita la entrada de eh, grandes herbívoros como eh, las vacas principalmente y eh, el tercero eh, tratamiento se refiere a limitar la entrada de las, eh, del ganado y de los lagomorfos y pequeños herbívoros de esa talla, como algunos eh, eh, mamíferos como las eh, tejones. Eh. y el último tratamiento, pues, es evitar preferentemente la entrada de todo ese grupo, además del, de los roedores. eso nos permite ver de manera um, estratificada en términos de herbivoría, cuáles son los efectos sobre la comunidad y, junto con la variabilidad climática, a muy largo plazo, poder entender, aunque no es completo el entendimiento, qué pasa con estas comunidades ante cambios o fenómenos como sequías largas, este, periodos húmedos y lo que hoy conocemos. Uh, tan de moda como cambio climático o cambio global. Lo que hacemos como metodología dentro de estos bloques es, cada uno de ellos ah, 20, mide 20, 20, alrededor 20, 20. de 40 metros de por 40, bien. dentro del cual tenemos parcelas, 36 parcelas de un metro cuadrado, que medimos dos veces por año, en periodo seco y después de las lluvias. Tenemos registros de... Altura, cobertura, tipo de especie, tipo de cobertura de suelo, es decir, si tenemos criptógamas, que es un elemento muy importante y del cual eh, yo me ocupo de manera muy particular dentro del grupo. Eh, seguimos pues la variación de, de la composición de los dos sitios, matorral y pastizal, y hemos encontrado... Una respuesta aparentemente lógica de la variabilidad climática en relación a la cobertura vegetal de ciertas especies. Eh, por ejemplo, hemos observado que en una helada en el 2011, que la temperatura bajó hasta los 17 grados centígrados bajo cero. Eh, provocó una pérdida importante de tanto de biomasa como de cobertura de algunos cactus como el opuntia rastrera porque son muy resistentes a condiciones de sequía pero no estábamos tan seguros con la temperatura y vimos que murió muchísima uh, comunidad de cactus esto, esto provocó a su vez variación de algunas especies de, de insectos y variación de, de comportamiento de otros individuos que este, utilizan este tipo de plantas. Eh, otra de las cosas que hemos observado a nivel de costra superficial de las criptógamas, eh, costras biológicas, es que tienen una relación directa, estadísticamente hablando, con la variabilidad climática y hemos encontrado que se relaciona en ciertas condiciones que con la actividad ganadera, por ejemplo. Hemos visto que la destrucción de esta costra biológica es más importante en los sitios donde no tenemos control de entrada de herbívoros. Y como medimos de manera indirecta las huellas del ganado, eh, hemos encontrado que a mayor cobertura de estas huellas de ganado, mayor destrucción o pérdida de, co de costras biológicas, de criptógamas. Eh, por lo tanto, hemos eh, concluido que podría ser un indicador biológico bioclimático para evaluar hasta cierto punto la evolución del estado de, de, de salud de, del ecosistema que está siendo estudiado. Y por lo tanto, evaluar eh, eh, según la, la intensidad de, de la práctica de ganadería, de la carga del ganado. De hecho, empezamos a hacer estudios sobre de qué manera poder hacer estimaciones poblacionales en los sitios donde es muy difícil ver a los animales directamente. Y se han hecho, bueno, se ha ido perfeccionando esa metodología mediante métodos indirectos, que es el conteo de grupos fecales que se ha extendido en realidad a todas las unidades de manejo y aprovechamiento del país para hacer estimaciones este, poblacionales. Nuestros estudios se han basado mucho en áreas protegidas, precisamente porque es donde están mejor conservadas las poblaciones de, 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 de los venados y para conocer cuáles son sus dietas, la dieta, el uso de hábitat, si compiten o no con el ganado que era una de las, de las este, ¿Cómo se llama? Preocupaciones, por ejemplo, en una de las reservas, de la Reserva La Michilia, que es hermana de esta reserva, se crearon prácticamente simultánea. Y a ellos eh, les preocupaba que el venado fuera un competidor del ganado. Sin embargo, demostramos que los venados son ramoneadores y el ganado, prácticamente el 60% de su dieta son pastos y pueden convivir siempre y cuando las densidades, tanto de, de, del ganado, no, no pongan en riesgo. El, el hábitat, ¿sí? Y después, aquí en, la, en, en Mapimí, eh, desde 1995, se iniciaron también los estudios sobre la dinámica poblacional, la distribución y el uso de hábitat del venado bura, que es la especie que se encuentra en esta reserva. Los venados, para poderles poner los collares de radiotelemetría, se necesitan capturar y eh, uno de los métodos es utilizar redes de caída, se llaman, y normalmente se utilizan con un dispositivo manual, pero hay que estar escondido en, un, este, en la vegetación, pero los venados aquí nos perciben muy fácilmente. Entonces se han estado, este, nos han estado apoyando para hacer dispositivos automatizados donde podamos disparar la red desde el laboratorio sin que los venados se den cuenta que, que están las personas cerca ¿no? y que no se asusten y de esa manera poderlos capturar. Para capturarlos no se usa anestésico, únicamente es rápido, se le tapan los ojos, se amarran las patas y ya se les ponen los collares que se pueden hacer los seguimientos. Y hacemos seguimientos de 24 horas continuas. Cada hora se localiza al animal dónde está y qué es lo que está haciendo. Mi papel es estudiar a los mamíferos. Entonces, como los principales o muy importantes mamíferos en el área, tenemos a los roedores. Los roedores eh, en los desiertos son muy importantes, sobre todo la familia heterómide, que son las ratitas canguro, los ratones de bolsas, son, son ratones granívoros que colectan eh, principalmente semillas, viven del... del del, este, de las semillas que están en el suelo, cuando hay lluvia y brotan plantas nuevas, flores, hay flores, también las pueden consumir. Entonces, es, este, es básicamente esta lo que hacemos. Y para estudiarlos, dentro de este proyecto tenemos tres redes: tenemos tres sitios de muestreo en el matorral y tres sitios de muestreo en el pastizal. Estos sitios son aproximadamente cubren como cuatro hectáreas y están dispuestos en forma radial. Son 12, 12 radios, ¿sí? este, empiezan en un centro y de ahí parten 12 radios. Cada radio tiene 12 trampas, trampas Sherman, para capturar a los animales vivos. Y hay una extra en el centro. Entonces. Tenemos 45 trampas por por red y se muestrea cada red, cada sitio se muestrea durante tres noches. Es muy sencillo lo que hacemos: eh, capturamos a los ratones, los marcamos, la marca es temporal, lo marcamos con un plumón indeleble en, en el vientre, porque lo único que nos interesa es saber si en los siguientes dos noches ya fueron recapturados o no, o son nuevos. Otra, me Esto nos sirve para hacer después un cálculo de, de las densidades de que hay por red. Macho. La idea de, de este trabajo es a largo plazo ver cómo se ha modificado conforme se ha venido modificando el clima, ¿no? Las variaciones climáticas de año con año, cómo han afectado a, a, est a estas comunidades y cómo son los, los consumidores primarios pues entonces son muy importantes. L'ensemble de ces travaux vise à développer de nouvelles approches spatiales de recherche et ainsi à mieux connaître la biosphère. Hace ya, eh, pues ya muchos años, es eh, probablemente más de, de 20 años y probablemente más de, de, alrededor de 30 años, que en Estados Unidos eh, se empezó a trabajar eh, alrededor de la idea de que eh, la generación de conocimientos sobre ecología estaba ocurriendo en eh, extensiones muy pequeñas y en lapsos de tiempo muy cortos. Eh, se hizo de hecho un, un análisis y se encontró que eh, lo más frecuente encontrar en las publicaciones científicas era que los estudios de ecología se hicieran en espacios de medio metro cuadrado y eh, la longitud del tiempo en las que se hacían los estudios era cuando más de tres años. Y en términos de interacciones con especies eran quizás dos especies. Eh, hace 30 años estaba empezando a hacerse conciencia de la problemática ambiental del mundo. Y eh, empezamos a, a percibir que esa información de esa, de esa naturaleza probablemente no era suficiente para comprender qué es lo que estaba pasando con el funcionamiento de la biosfera. Y entonces en Estados Unidos se lanza esta iniciativa de eh, promover investigación en espacios más grandes, por longitudes de tiempo más, eh, más extensos y procurando comprender eh, procesos más complejos de, entre, entre las especies. Y nace el, la, la propuesta de investigación ecológica a largo plazo de los Estados Unidos, LTER por sus siglas en inglés. Eh, un poco más adelante, este, Estados Unidos, a través de la National Science Foundation, empieza a incentivar eh, el que en otros países se haga este, este tipo de investigación también. Aquí, aquí. Y se promueve entonces la creación y la aparición de la Red Internacional de Investigación Ecológica a Largo Plazo, la ILTR, -E eh, que actualmente tiene alrededor de 40 países miembros. Eh, prácticamente en todos los continentes, tanto en, en África como en Europa, un grupo muy activo, por supuesto en América, sobre todo en Norteamérica, eh, aunque Chile es muy activo, eh, en Asia eh, y Oceanía. Eh, de tal manera que eh, se empieza a generar eh, una capacidad de generación de datos y de conocimiento. Eh, enraizado en sitio, que esa es quizás una de las características importantes del movimiento de, de investigación ecológica a largo plazo, está basada en la existencia de sitios permanentes de investigación, que eh, pues ha sido uno de los esfuerzos quizás de mayor eh, ambición y mayor alcance que se ha emprendido en el, en el mundo. Probablemente la pérdida de biodiversidad el daño que se está haciendo a los ecosistemas en el planeta, la pérdida de hábitat para las especies, es, eh, es un proceso de muy profundas eh, consecuencias, de enorme extensión. El ser humano eh, se apodera prácticamente de un cuarto de la productividad primaria neta de los ecosistemas de todo el planeta eh, y modificamos el funcionamiento de la biosfera prácticamente sin, sin darnos cuenta. Y en particular, el, el tema de cómo es que alteramos el, eh, los contingentes de biodiversidad, eh, el estado de la biodiversidad, eh, la integridad de los ecosistemas, de los cuales derivamos eh, una serie de servicios que hacen posible la existencia de la humanidad en condiciones de bienestar, eh, pues nos es todavía bastante obscura. Entonces, eh, un poco como el ejemplo del cambio climático y cómo la información geofísica. Eh, ha permitido eh, permear a, a política pública, eh, los ecólogos, los eh, científicos eh, del, del ambiente. Yo creo que tienen también que redoblar esfuerzos en hacer investigación cooperativa de largo aliento sobre periodos de, de, de tiempo sostenido, quizás esfuerzos intergeneracionales, eh, que nos permitan comprender mejor cómo es que funciona la biosfera y cómo es que... Le réseau ainsi constitué regroupe 40 pays membres sur tous les continents, avec de multiples sites de suivi permanents permettant la production de données. Un réseau qui se réunit régulièrement pour présenter ses résultats et échanger sa vision sur les différents sites.